Hola, ¿qué tal, queridos amigos coleccionistas? Yo soy Recoil y sean bienvenidos a un vídeo más. En esta ocasión, queridos amigos coleccionistas, vamos a hacer un pequeño unboxing. Un pequeño unboxing de estas maravillosas figuras aleatorias, ¿no? De estas pequeñas bolsitas de la línea de Playmobil que tantos éxitos ha cosechado. Como bien pueden ver, por el lado derecho, tengo aquí una pequeña muestra de la serie 12, una serie que desde mi humilde punto de vista es la mejor hasta el momento. Trae figuras realmente interesantes, como bien pueden ver aquí. A mí me fascina mucho este guerrero dragón, como podría ser también el romano y demás, el gladiador, el hechicero, que es realmente espectacular. Y la verdad es que son figuras realmente interesantes, fáciles de coleccionar, muy baratas, por menos de 2 euros, concretamente por 1,95 euros te puedes hacer con estas bolsitas. Y bueno, y para festejar la llegada al territorio nacional, o sea, en España, de la serie 14, me decidí a pillar unas cuantas bolsitas, tanto de la facción de niños y niñas, pues para ver qué sorpresa nos traen y para ver la calidad de estas figuras. Como bien pueden ver, las bolsas no están abiertas, ahora las vamos a proceder a abrirlas cada una y a ver qué figuras nos salen. Sí, es verdad que, vuelvo y repito, es una golosina, me explico, porque las ves por un precio relativamente bueno, ya como dije anteriormente, eran por menos de 2 euros, te puedes hacer con una bolsita, son aleatorias, evidentemente siempre te puede salir alguna repetida que otra, puedes intercambiar con amigos, en fin. Es unas pequeñas colecciones que, sin lugar a dudas, no dejarán indiferente a nadie y que siempre podemos optar para hacer un pequeño regalo, un capricho para nuestros hijos, en fin, o para uno mismo. La verdad que a mí este tipo de bolsitas me parecen una gozada. Así pues, queridos amigos, vamos a proceder a abrir cada una de ellas, a ver qué figura nos sale, espero que no me salgan repetidas. Y si no, siempre puedo optar por intercambiarla, ¿no?, con grandes amigos coleccionistas de Playmobil. Desde aquí quiero mandarle un fuerte abrazo al amigo Juan Luis, que es un grandísimo coleccionista, el amigo Alfonso, otro gran coleccionista de lo que vendría a ser Playmobil. Y de verdad, desde aquí les mando un fuerte abrazo porque los tengo en muy buena estima, ¿no? Vamos a proceder a abrir las bolsitas, queridos amigos. Vamos, aquí he traído las tijeras. Si van a utilizar una tijera, recuerden tener mucho cuidado. Vamos a ver. Bueno, y por lo que estoy viendo, vamos a poner la bolsita por aquí. Creo que nos ha salido el guerrero de lucha libre, ¿no? Aquí pueden ver el papelito que trae la serie 14, que a mí en lo personal me llama poderosamente la atención. El hombre de hielo, el gángster, el, no sé, este tiene una pinta como de cazador de vampiros, el guerrero este también. En realidad me gustan básicamente todas menos la del marinerito, y bueno, y la casualidad que es la primera que me sale, el de lucha libre, tampoco es que me haga mucha ilusión. Como bien pueden ver, esta serie 14, bajo mi humilde punto de vista, está un poquito floja en lo que a nivel personal se refiere, en lo que a gustos. Nada que ver con la serie 12, pero bueno, aquí la tenemos, ¿no? Lo importante es que van llegando a territorio nacional. Como bien pueden, como muchos de ustedes sabrán, estas bolsitas las pueden encontrar en la genial juguetería Nikki, sponsor oficial del búnker de Recoil, y por menos de 2 euros pueden hacerse con ellas, ¿no? Aquí, por supuesto, está de más decir que estas figuras se prestan al tema de customización, y podemos hacer mil millones de figuras aleatorias, o sea, una auténtica maravilla, ¿no? La verdad que Playmobil ha dado de lleno con este tipo de digamos, juguetes, ¿no? Vamos a proceder a armar la figurita. La tenemos, queridos amigos, como bien pueden ver, no es nada del otro mundo, una figurita sencilla, fiel reflejo del personaje que representa. Yo creo que es el típico luchador de lucha libre de México, ¿no? No está nada mal. A mí tampoco es que me haga mucha ilusión, pero bueno, vamos a ponerlos por aquí. Los voy a poner aquí para diferenciarlos de, o bueno, aquí mismo, para diferenciarlos del resto que traje, ¿no? Vamos a proceder también ahora a abrir
una de las bolsas rojas, entre comillas, orientada a las niñas, cosa que de verdad es una tontería bajo mi humilde punto de vista, porque tanto niños como niñas pueden jugar tanto con Playmobil de una facción u otra. O sea, es una tontería, pero bueno, han querido diferenciarlas. Vamos a proceder. Ahí está. A ver cuál nos sale por aquí. Y nos ha salido, vamos a ver el lo que vendría a ser el la guía. Yo creo que es, a ver, la chica esta de rojo, una chica como domadora de animales o algo. Esta que está aquí. Como ven, bueno, la línea de las figuras están geniales. A mí personalmente me gusta mucho la india, la abejita, la otra india que está aquí, que es como una especie de guerrera, cavernícola. La ninja también está muy interesante. En fin, todas tienen su encanto, ¿no? Vamos a ponerla por aquí. Vamos a proceder a armar la figura. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. Y aquí la tienen, queridos amigos. Es una especie de chica, no sé, es una domadora de animales, no sé, la veo con una fusta. La verdad que no sabría decir qué representa esta figura. Si ustedes lo tienen claro, pues bueno, me lo dejan aquí en el cajón de comentarios y demás. Porque yo así, a simple vista, la verdad que lo primero que se me viene a la mente, no sé, una domadora de animales o algo, no sé. Vamos a ponerla por aquí. Seguimos para no alargar mucho el vídeo. Vamos a proceder aquí. Wow, esta sí, figura sí que está espectacular. Como bien pueden ver, es la figura del Gangster. Me parece de la mejor de la Wave con diferencia, ¿no? De la serie, ¿no? Vamos a armarlo. Madame Raz y Cole, juntos, mis amigos, los valientes rebeldes y yo, luchamos por liberar a Eteria de las fuerzas malignas. Bueno, aquí está la figura, la verdad que... Mención especial, queridos amigos, a la ametralladora Thompson, que trae la figura. Me parece espectacular, es de goma, está muy muy bien. Y creo que será la típica figura que vamos, que será el encanto. O sea, yo creo que será de las mejores de la web. Mira, aquí trae el dinero, que supuestamente va aquí en el maletín. Yo en principio ahora no se lo voy a poner, se lo pondré más adelante, con más calma. Aquí lo vemos, el maletín, lo vemos aquí como con un periódico que viene un montón de como se busca, ¿no? Los criminales y demás. La verdad que está muy bien. Vamos a ponerlo por aquí con todas sus cosas. Y lo que me sorprende es este es elástico, pero bueno, vamos a ponérselo por ahí. Seguimos, para que no alargar el vídeo. Que nos sale, vamos a ponerlo por aquí para ganar un poco de espacio. Y nos ha salido pues la princesita esta maravillosa de... Aquí trae un montón de cositas. Me sorprende la cantidad de accesorios que traen, ¿eh? O sea, una pasada, florecitas y demás. Bueno, aquí también en uno de los brazos, supongo. Ahí lo tiene. Y estos son como todas las flores y demás cositas que se le puede poner aquí alrededor. Y una mariposita que no tengo ni idea de dónde va. Pero bueno, vamos a ponerlo aquí para no alargar mucho el vídeo. Ya sabemos que trae accesorios que son como unas florecitas. Aquí las pueden ver. Y unas florecitas para el ra y un ramo también. Vamos a ponerlo por aquí. Y seguimos con el unboxing. Ya queda menos, amigos, solo nos quedan dos bolsitas. La verdad que vuelvo y les repito, este tipo de figuritas son muy molonas. Vamos a ver qué nos sale. ¡Wow! ¡Perfecto!
la figura que me, vamos, que estaba pendiente de que me saliera. Genial. Este es el policía antidisturbio, si no me equivoco. Vamos a poner, a ver, un momentito, el catálogo. Y aquí lo tienen, la verdad que está espectacular. Vamos a armarlo, me parece muy bonita la figura. Tenemos un chupón que entiendo que es para descolgarse y trae más accesorios. Aquí lo tienen, queridos amigos. Vamos a ponerlo por aquí. De momento he tenido suerte, no me han salido ningún repetido. Y para terminar, vamos a proceder a. Vamos a proceder a sacar la última. Y bueno, lamentablemente, queridos amigos, pues nos ha salido repetido. Con lo cual, pues bueno, nos salió la misma que esta. Con lo cual no voy a armarla, la voy a meter directamente en la bolsita porque ya la conocen. Y esta la dejaré pues un poco para intercambiar con alguien. Aquí está, vamos a ponerla por aquí. Pues de momento esto, amigos. Espero sinceramente que les haya gustado el vídeo. Decirme qué figura de Playmobil les ha gustado más. A mí en lo personal me quedo con el Gaster y con, evidentemente, con el policía este antidisturbios, que me parece brutal. Y por lo general, vuelvo y les repito, es una colección que, salvo por el tema de que te salgan repetidas, pues bueno, siempre puedes intercambiar con amigos, ¿no? Luego también hay figuras como en este caso el guerrero este, que te salen repetidas y son una gozada de figuras, que no importa tener un pequeño army, ¿no? Como es mi caso, que tengo tres. Pues dicho esto, queridos amigos, no me quiero alargar más en el vídeo. Darle like, compartir con los amigos coleccionistas y espero sinceramente sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí, en el canal de YouTube del Búnker de Recoil. Ser buenos y, como siempre suelo decir, disfrutar de sus colecciones. Yo soy Recoil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!